Mañana a esta hora va a estar Central de Córdoba disputando una verdadera final, por lo que es, por supuesto, la tabla anual, donde va a buscar sumar puntos realmente importantes que le permitan mantenerse en categoría. Después vamos a estar charlando seguramente y la gran disputa es cuánto le falta a Central Córdoba no, para... No, el Gordo me está mintiendo, porque voy a buscar en el tape que está subido en YouTube a nuestro canal de Más Fútbol. Sí, te dije 9 puntos. No, usted dijo que le falta 7. Un punto. Le faltaba ya un punto. Bueno, no. Logró un punto. Logró un punto y yo dije que faltaban 9, sacó 7. No sé, Gordo, ya me está haciendo cuento el tío. Faltan 2 puntos. Para mí le faltan 2 para lo que yo dije. Claro. Después, si le alcanzo o no, es otra cosa. Yo dije 9. Vamos a ver si le alcanzo o no. Para mí le alcanza. A ver, si mañana gana, partido chivísimo, ¿qué tal pase? Partido durísimo. Si mañana gana. Por favor, que gane. ¿Qué le cuesta? Claro, ¿usted porque quiere que le gane a Unión? Bueno, en cuanto al historial... No, tiene 42 puntos, Unión. En cuanto al historial de Unión, de Central Córdoba con Unión, han jugado 4 veces, Central Córdoba gana 2, Unión ganó 1 y empataron el partido restante. Hay una particularidad que se da aquí. Si usted apela a la memoria, Germán, ¿cuál es? Bueno, el primero que ganó de visitante fue 4-1 allá en Santa Fe, con un baile de Central Córdoba. No, el primer partido. El primer partido, la primera vez que se enfrentan ellos. Y habrá sido en el Nacional B, pero... No, de ahora. ¿Ah, de primera? Sí. ¿Empataron? Empataron 0-0. Mirá, ahí está la placa. Ahí está. Ah, yo estaba pensando. Claro, tremenda placa. Ahí, bueno. Entre Córdoba, 0-0. Madelón lo dirigía Unión y Coleoni lo dirigía Central Córdoba. Madelón que se fue hace poquito de Central Córdoba. ¿Dónde jugaron ese partido? Allá. ¿En Santa Fe? Sí, 0-0. Sí, 0-0. Y ahora me estoy acordando. 0-0. Ajá. Después me acuerdo de Central Córdoba 2-0. Ajá, me acuerdo. Eso fue por la fecha 24, la Liga 2021, con gol de Vanegas y Sequeira. Sí, después me acuerdo del 4-1 que te dije. El 4 no, el hat-trick de quién, a ver si se acuerda. De Renzo López. Claro. Y por supuesto que ahí también jugó Metín, fue un partidazo. Sí. Con el 7 que venía Defensor de Belgrano. Martínez. Con Martínez. Partidazo. No, y aparte uno de los goles de Chilena. Sí, sí. Ese partido es para verlo un montón. Y Central Córdoba acá que Unión estaba muerto. ¿Sí? No le ganaba a nadie. Esto fue en el Alfredo Terrera. En Alfredo Terrera. Baile Roldán hace el gol. A los 86. Sí, a lo último. Y ahí empieza a levantar Unión, pues si no estaba... Con el pelado Méndez. Sí, con el pelado Méndez que después se fue. Claro. Y después, ese día que caía todo dentro del... Sí, me acuerdo, ¿eh? Ahí, mirá, repasamos. Mira, el señor. Rondina. El huevo Rondina. Rondina. Que después se fue a Colón de acá. Sí, que supuestamente decía que no se... No, enseguida se fue y agarró Colón. Claro. Lindo padre. Sí, Unión viene. Bueno, viene de. La última victoria fue ante Sarmiento. ¿Qué jugador dejó ir, Que ganó sobre la hora ese partido, con gol de Orsini. Sí. Gol de Orsini, erró un penal Orsini ese partido. Y después, desde la tercera fecha que viene con empates ante San Lorenzo, Newell's, Godoy Cruz, derrota ante Platense. Empate ante Colón. Sí, perdió con Boca. Perdió con Boca y ahora la última fecha empató con Defensa y Justicia. Un rival que, bueno, tiene mucho empate. No le sirve a Central Córdoba, ¿no? No. Para nada. ¿Empatar? Sí. Sí le sirve. ¿Sí? Sí le sirve porque lo deja todavía atrás a un montón de equipos. Sumá, un puntito. Yo te dije, un puntito bueno, hoy. Bueno, ahora es un punto, ¿ves? Hace rato era te estoy diciendo que un punto en este partido le suma. Sí. Porque el rival está abajo. Es decir, que el rival... Sí, pero mañana juega Tigre. Está bien, pero vos ya dejás, con Talleres. Por ejemplo, vos con un punto más, Central Córdoba se va a 45. ¿Sí? Ya, lo pasa a Vélez. Ya, con un punto, vos lo pasás a Vélez. Lo pasás a Gimnasia de la Plata. Ya tenés más equipo abajo que se tienen que enfrentar entre ellos. Más a favor mío. Está bueno eso. Sarmiento todavía no jugó. Gracias, solo se agradece. Me dejan más. Encima Tigre juega con Godoy Cruz. Tigre en la última juega con Unión. Ya ahí se sacan puntos. Claro. ¿Me entendés? La última juega Tigre Unión, juega Colón Vélez, que se sacan puntos. Juega entre ellos, ¿me entendés? Entonces, yo creo que acá el que para mí están apuntando todos los cañones es a Sarmiento de Junín. Todos los equipos que juega van a... ahora a las 7 claro. En algunos minutos. Claro.
todos van a ser hinchas de San Lorenzo. Y si Sarmiento, le gana a San Lorenzo... ¿Ahora? Ahora sí, ahí sí. Se complica. No, los que se complican ahí son los que están abajo. Huracán y Tigre. Gana, Huracán, Tigre, Colón. Si Central Córdoba gana, se complica Unión. Gimnasia de La Plata, que parecía que estaba, se empieza a complicar. Sí. Sarmiento, que se quedó sin técnico, ¿no? Sarmiento. Y Huracán, que juega hoy a las 9. Hoy juega Huracán también, con y Barraca. Si gana, por eso. Y bueno, pero si gana, Barraca queda con 45. Y si Central Córdoba empata, también está con 45. Sí. Pero Barracas está arriba tuyo. Barracas tiene 45, Central Córdoba tiene 44. Pero si vos empatás, estamos hablando de empatar. Hablando del empate, ajá. Hablando de empatando. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Queda con 45 también. Pero Barraca después a lo que voy la plata. Es por qué quiero hacer números yo. Porque me parece que, mira, ese es un golazo, chicos. Sí. Eso es para hacerlo en QR y tatuárselo. Qué golazo. Es un golazo. Sí. Es un verdadero golazo. A lo que voy yo es que me da a sabor a poco el empate. Si puede ganar, obviamente, muchísimo mejor. Sí. Para mí le faltan dos partidos. ¿Sabes por qué creo que tiene sabor a poco el empate? Porque después tenés que viajar a Avellaneda. Sí. Racing. ¿Contra quién? Contra Racing. Pero me estás cargando. Pero le viene de ganar a Boca, Racing. Bueno, si bien Boca jugó con equipo alternativo, pero... Yo creo que ese partido, mirá lo que te voy a decir, ese partido Central lo gana. ¿Sí? Sí. Ese partido Central Córdoba lo gana. A Racing allá le gana. Y después recibe a Estudiantes. ¿Vos viste cómo viene Estudiante? Y bueno, pero a mí me dan miedo los equipos que vienen mal, porque en Santiago vienen y se hacen fuerte. Yo paso totalmente de Unión. El fixture más fácil lo tiene hoy de todos es entre el Córdoba. ¿Sí? Porque vos después juegan, entre ellos juegan. Huracán juega con Gimnasia de La Plata. Mira, Tigre juega con Unión. Colón juega con Vélez. Central Córdoba y Racing se han enfrentado 3 veces. Racing ha ganado 3, después las otras 3 empates y Central no ganó ninguna. Pero, estadísticamente, ese es un partido increíble. Ah, ese partido, mirá. Ahí se tendría que haber ido Madelón ya. En ese partido mismo se tendría que haber ido. Acá una jugada increíble que saca el arquero. Sí. Un bochón saca el arquero. Un cabezazo, creo que es terrible. Yo por lo que viene me quedé pensando. Yo creo que Racing, Estudiantes y la última San Lorenzo, este partido son fundamentales. Para mí tiene que ganar hoy. Hoy gana y es mañana, puntero. Mañana, perdón, mañana. Mañana y es puntero. Después de 3 empates. Después, claro, ganar mañana y después empatar. Claro. E inclusive te puedes dar el lujo de perder uno. Vos ganando, ya estás salvado. Ganando sí, pero no a un punto gordo. Bueno, ganar no. Son 3. Yo te estoy diciendo 2 puntos. Con 2 puntos te salvas. Con 2 puntos te salvas. 2 puntos. Yo estoy diciendo que con 9 puntos. Voy a ver, ya te van 7. Voy a ver. Faltan 2. Bueno. Con 2 puntitos, mirá. ¿Cuántos puntos tiene? Mirá, ¿cuántos puntos tiene hoy Central Córdoba? 44. Central Córdoba con. Yo digo que con 46 se salva. Vamos a ver con cuánto se va el último. Con 46. Sí, el último se está yendo Tigre con 40. Ajá. Y le falta todavía. Falta. Escucha, yo te digo que con 46 puntos se salva Central Córdoba. Con 46 puntos se salva. Hoy Banfield, para mí, se salvó. Con el empate con Talleres. Con el empate con Talleres se salvó. Tiene 46 puntos. Y ahora juega Banfield Colón. Mirá, ¿no ves que se enfrentan? Bueno, a ver, mañana creo que vamos a tener que estar atentos no solo a Central Córdoba, sino también a Tigre, que juega antes. Tigre. Contra Godoy Cruz, de local. Para mí, Godoy Cruz, uno de los mejores del campeonato. Sí, sí. Viene bien. Yo creo que va a ser fundamental ese partido. Godoy Cruz. va a ser fundamental el partido de Tigre con Godoy Cruz para también ver los ánimos, porque Tigre gana con Godoy Cruz, se pone a la par de Central Córdoba. Y sí. Y el señor Chiqui Tapia dijo que no se saca ningún descenso porque se especulaba con esa posibilidad de que se saque el descenso por... Sí. Dijo que no. Sí, dijo. Yo te digo, hay que ver, hay que esperar. Tema político en el país, que no vamos a entrar en esa. Si desciende, si Tigre está para descender y si gana un cierto candidato. Exacto, eso estábamos escuchando, en serio. Si Massa el si próximo presidente, no va a llamar chiques, chiques. Sí, suspéndemelo. El suspéndemelo. Próximo. Y yo te voy a decir, tiene razón Massa. llámalo chiqui, gordo. Sí, el 20 de noviembre. Chiquilín. El 20 de noviembre se decide si hay descenso. El 20, mira todo lo que falta el 20 de noviembre. Y es después de las elecciones. Yo creo que. Al otro día. Muchos. Mirá lo que están. Mirá si no hubieran sacado los puntos. Todo tiene que ver con todos, chicos. Vélez y Colón están clasificando entre los 4 primeros. ¿Sí? Y están en zona de descenso. Independiente está clasificando y empezó Independiente ahí abajo también, ¿eh? Tiene 19 puntos. Colón y Vélez están ahí. Huracán, un punto menos. Claro. Una locura. Tremendo. ¿Me entendés? Sí. Los que tenían que
teóricamente alguno se caiga, no. Y Tigre nunca se imaginó estar en la situación esta. Sí. Nunca. Pero ¿cómo hacer que se perdió como 7 partidos seguidos? Totalmente. Bueno, nosotros hacemos una pausa muy breve y enseguida volvemos al último bloque de Más Fútbol.